Mati. ¿Qué? Flor Viña sacó una canción. Ah, me chupo un huevo. Nicki Nicole criticó a Maradona. ¿Qué importa? ¿Por favor? Oh, Wanda Nara se reconcilió definitivamente con Icardi. Me tiene harto ese tema. Va. Es tanto, Pampita no confesó que tiene piojos. ¿Qué dijo? Pampita confesó que tiene piojos. Y escupe toda la... ¿Lo quisiera? Hola, esto es La Basura Semanal. Mati, ¿a dónde vas? Más y mejor seguridad a las y los... ¿Cómo les encanta esta pelotudez? ¿Cuándo se pone duro esto? Era las 12 y no había... agua. Se pudrió. Abuelo. No, vos callé. Peluda me... Se pudrió abuelo. Canta también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, señora? Quería saber, mira, para el programa de Florencia Peña. Sí. No. ¡No! ¿Puedo saludar a alguien? Sí. Por favor. Ojalá esto salga en YouTube, ¿eh? Matías Botero, un saludo. Ojalá salga en YouTube. Gracias. Bien. Es un youtuber conocido. ¿Es amado o odiado? Odiado. Para lo de la tele, odiado. Hola, gente. ¿Cómo va? Sí, volví. ¿Cuántas veces este año arranqué los videos diciendo volví? Cuando nos dicen a los youtubers que vayamos a laburar, un poco de razón tienen. Pero bueno, hay gente que no sabe qué carajo me pasó. Me fui de viaje, 15 días a Disney y Miami. Tenía pactado volver a la Argentina el... Chat, si alguno de ustedes le hace una entrevista, háganme, salúdenme por favor, háganme publicidad. 16 de noviembre y el 16 ya estuve acá. ¿Cómo lo hiciste? Me preguntó Janina Latorre. Muchas gracias por esperarme, pero ahora vamos a lo importante. ¿Qué carajo pasó esta semana? No tengo ni puta idea y por eso voy a reaccionar a cosas que quizás pasaron hace 14 días. Total, la novela de la villa. En la novela de Suar hicieron una escena que parece escrita por Adriana Aguirre. Sabemos todo de la otra, yo sé todo tuyo, vos sabés todo lo mío. Si es así como vos decís que vos sos como mi mejor amiga, yo lo que no entiendo es por qué ustedes me quieren hacer creer que ese tipo que está ahí afuera es mi marido. Ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él, encima de paraguayo, no le conozco yo. ¿Cómo? Vos también sos paraguaya. ¿Ah, sí? No te das cuenta, vos la das todo el tiempo así, burda. Sí, tengo una ensalada. Bueno, me la imagino zarrando. Arranca los cosos. ¡No! ¡Paraguaya no! Si se puso así cuando se enteró que era paraguaya, imagínate cuando se entere que tiene que volver a una villa. Agustina Cherry le dijo: sí, sos paraguaya, salí a recorrer, estás en un hospital público de Argentina, acá está lleno de gente como vos. Claro, no se reconoció a sí misma como paraguaya porque estaba acostada en una cama en vez de limpiando la habitación. Hablando en serio, la titular de Minadi, Victoria Donda, dijo que esto es una clara discriminación a los paraguayos y Adrián Suar salió a responderle diciendo: por lo menos mi paraguaya la tengo en blanco. Me volaba todo el tiempo así, burda. Sí, tengo una ensalada en la cabeza, yo estoy enamorada del doctor. No, bueno, pero esto es más básico. Los guionistas tendrían que ser paraguayos, así te construyen una buena historia. Encima, paren, mirá, lo ve. O sea, está literalmente enfrente de ella con la puerta abierta. Boludo, te está viendo, flaco, escondete. Ninguna boluda. Apenas lo vio al doctor, empezó: ay, cómo me gusta el doctor, cómo quiero estar con el doctor. O sea, se despertó y lo primero que quiso hacer es coger. No hay ningún tipo de dudas, es paraguaya. La próxima, cierren la puerta. Claro, pasa que no se esperaban que el médico se apareciera, pero el médico tenía que ir para chequear cómo estaba su cabeza, para chequear si estaba hidratada y para preguntarle cuánto vende el chipá. En realidad, el médico le fue a avisar que estaba Gilles Fran en la puerta, o la fue a buscar para que lo bote. Ah, y hablando de amnesia, me olvidaba, porque claro, en el viaje yo gatillé, tengo que decir que gatillé. Porque claro, encima todo al pedo, pues me compré todo ropa, como si hoy estuviéramos en el 1-1, ¿no? Como si hoy en día fuera negocio ir a comprar ropa afuera. La verdad que no. Yo veía una remera a $30 y decía: $30, toma, me la llevo. Y después caía en que me gasté 6 lucas por una remera blanca lisa que consigo la misma en Flores a 1200 pesos. Y si pongo 200 pesos más, me... Hay cosas. O sea, que vos podés comprar en Estados Unidos que son más baratas. Por ejemplo, la tecnología. Hay ciertos productos que vos podés traer y que lógicamente te van a salir mucho más barato que acá. Las zapatillas también. O sea, una buena zapatilla
sillas allá podés comprarlas por 50, $75 y acá te costarían 100, 150. Estoy hablando de marcas premium como Nike, qué sé yo, por decirte, un teléfono celular, lo podés pagar $700 allá y acá $1,200, un iPhone. No, de hecho sigue siendo rentable, es rentable aún a día de hoy. Sí, boludo, si el dólar es una pija. Sí, amigo, sí, sigue siendo rentable. Obviamente no todo es rentable y depende de dónde vayas, ¿no? Me viene con un boxer. Así que discúlpenme, pero tengo que recuperar esa guita. Por eso, Project Z es la mejor aplicación para conocer gente nueva. Vos en Project Z cargas todos tus gustos e intereses para que después la aplicación se encargue de conectarte con gente que tenga un gran porcentaje de afinidad con vos. Lo dije bien, ¿no? Pues estás arrillonado. Entonces, si vos por alguna razón sos fanático de las palomas, conocés todas las especies, te gusta salir al balcón a mirarlas, claro, es muy difícil que en la vida real conozcas un enfermo mental que tenga tu mismo fanatismo. Hola, Zelda. Entonces vos en la aplicación ponés, che, me encantan las palomas. ¿Cómo estuvo mi viaje? Excelente, amigo, por suerte. La he pasado bomba, boludo, la verdad. Ya hablé mucho, ya hice... Pasa que Guido sacó solamente 2 videos de 4 horas y media de anécdota. Es un hijo de puta y me dice que se quedó sin contenido. Círculo de gente que le guste las palomas y ahí te podés conectar con gente, chatear, hacer videollamadas y en una de esas te la podés culiar. Ahí ya depende de vos, boludo. La aplicación no te va a encargar de eso, sino me la estoy descargando. Y esto es lo más importante. Si a ustedes les gusta este canal y quieren que yo recupere la guita que gasté en Estados Unidos, bueno, entonces descárguense la aplicación con los links que dejo en el comentario fijado y en la descripción. Crash. Y descárguenselo con el código único de invitación que es el GANG. Después por ahí la aplicación ni siquiera la usan y la dejan ahí, pero ustedes se lo descargan con mi código y me hacen ganar la guita. Después se la meten en el orto la aplicación, así que pueden hacer eso. Y siguiendo con novelas, el último video que subí fue sobre la novela de Wanda Nara e Icardi, una novela que terminó porque lamentablemente se reconciliaron y no le pude dar un cierre a eso. ¿Saben por qué se reconciliaron? Porque Icardi le escribió una carta. ¿Quieren que les lea la carta? La carta más tóxica que leí en mi vida. La carta es, la culpa no es mía, es tuya. Básicamente hizo eso la carta, amigo. O sea. ¿Quieren que más o menos les cuente qué fue lo que escribió? Ha pasado mucho tiempo. Me chupo un huevo que haya pasado mucho tiempo. La carta la voy a leer igual. Bueno, esta es la carta de Icardi. Lo tarde que estoy llegando a esta noticia, sección auspiciada por Harry Maguire. La carta empieza así. Una vez más te demostré que nos sorprendió la verdad que Icardi sepa escribir. Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotudo. No te victimices, Icardi. O sea, responderle un mensaje a la China no es un error, es un deber como hombre. Igual me dicen que Icardi sigue enganchado con la China. Le pasa lo mismo que con el fútbol, no puede superar a Suárez. Es cierto que nunca le mintió, porque a Wanda Nara siempre le decía te quiero hasta la China. Pero bueno, ahora lo reemplazó por un te quiero hasta la luna. Y es por eso que Icardi se viste como gaucho, porque sabemos que a Silvina Luna le encanta garchar en el campo. No soy una persona... ¿Pero cuántos grados hace, boludo? ¿45? Me estoy muriendo. Claro, imagínense, acá está todo cerrado, no hay ventilador por el ruido y no hay aire acondicionado. Ustedes dirán, che, con la plata que ganás de YouTube, ¿no te podés comprar un aire acondicionado y ponerlo? Sí, puedo. ¿Y? Chale tú. Pero no lo hace. No soy... Igual que yo, boludo. Te juro que es la misma conversación. De hecho, yo hasta me mudé a un departamento que ya tenía aire para no tener que gastar plata en un aire, boludo. Tan caros los aires. Y te acordás cuando hace calor, no cuando hace frío. Soy una persona de mierda. Soy una persona de bien. Y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos. Lo que quedó claro con esta separación es que sí, si lo sabe Wanda, lo sabemos todos. Wanda le dijo, igual no me casé con vos porque sos una persona de bien, me casé con vos porque sos una persona de bienes. Le dijo, te entregué todo. Eso es verdad, porque le entregó hasta la piel, boludo. Tiene 3 tatuajes de ella. Icardi no es infiel de piel, es infiel de alma. Soy un gran padre. Recuerden que Icardi se tatuó la cara de Wanda, anda a saber cuál de todas. Soy un gran padre. Doy mi vida por mis hijas, eso me hace sentir orgulloso. También soy un buen padrastro. Convengamos que la vara de los padrastros está un poco baja, ¿no? Ya con no cagarlos a palos sos el mejor padrastro del mundo. Icardi es un excelente padre, cuando los hijos se portan mal nunca los reta, es porque los prefiere traviesos. Soy una persona que no le interesa lo material. Todo lo material te lo entregué a vos. Siendo millonario, me he visto en H&M, para que te des una idea. Que siendo millonario se vista en H&M no me sorprende. O sea, sorprendente sería que siendo millonario pague todos los impuestos. Está practicando, ¿no? Se viste con ropa barata porque es con... Igual está zarpado H&M. Altas prendas conseguís por 2 mangos, amigo. Te van a durar 6 meses, 1 año. No te van a durar mucho. Pero, man,
Si viajas alguna vez y vas a un H&M o a un Primark, se te va a caer la tanga. Vas a conseguir una remera por $3 y te vas a desquiciar, te lo puedo prometer. Lo único que se iba a poder vestir después del juicio de divorcio. Arruinaste todo por un chat de mierda, puta. Yo leo entre líneas. Un chat que no significaba nada para mí. Perdón por ser la mierda que fui. Y perdón por perder todo por un error. Espero que seas feliz. Te mereces ser feliz. Si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo. Hola, Cianide. Esta carta de mierda lo perdonó Wanda Nara, boludo. Pero esto, yo hasta acá llegué. Calle. No sé si quedó claro que todo esto estaba preparado para el video de antes del viaje, pero bueno, seguimos. Y cerramos para siempre el tema de Wanda Nara con Icardi con esta noticia de La Nación, el código del pirata. ¿Cómo hizo Icardi para seducir a la China Suárez sin ser detectado por Wanda Nara? Pero si lo detectaron, boludo. Claro, sí, no sí. No en esta nota se quieren cagar a su mujer. Ahora La Nación sacó una nueva nota. ¿Cómo hizo el ex de Nazarena Vélez para superar la depresión? Bueno, ahora me voy a sacar la vincha porque voy a hablar de Pampita y se puede malinterpretar. En realidad no voy a hablar de Pampita. ¿Pero el ex de Nazarena Vélez no se había matado? ¿O la estoy delirando yo? Cada día estamos más oscuros, muchachos. Voy a hablar de su marido que increíblemente se peleó con Flavio Azaro. Discúlpeme, son marido todos de Pampita, cómplices. Le hago una consulta. No le digas así. No. Marido de Pampita. No, marido de Pampita. Y siguen descansándolo con el pobre Guas. Sí, es un elogio que te diga marido de Pampita. Si decir el marido de Pampita es un elogio, decir la novia de Azaro es una agresión. Claro, lo trata de inferior porque es famoso por ser el marido de. Se nota que cambiaron los tiempos, es la primera vez que en polémica en el bar tratan de inferior a un hombre y no a una mujer. Roberto, ¿qué iba a preguntar al marido? Fuera de joda, es verdad, ¿no? Qué irónico. Ahora el descanso es ser el marido de una mina famosa y vos no, porque sos hombre, igual sigue siendo machista, pero qué loco, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto la cosa, man? Pampita, ¿a qué se dedica? Si es economista es un desastre, porque dijo que el dólar iba a estar 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita y... ¿Por qué habla gritando, boludo? Claro, grita para que no se quede dormido Chiche Helblum. Para los que están perdidos, el marido de Pampita no es economista, es... Matías, sé que ves mis reacciones, a veces, no siempre. Sé que escuchas mis pensamientos. Por el amor de Jesucristo, por favor, se te va a poner feo esto. Tiene 1 o 2 años más. Tómalo. Tómalo, man. O decime, lo paso a buscar yo, boludo. Es hermoso ese vino. Sale una luquita. Es una mantequita eso. No veo la fecha. Debe decir 2017-2018. Es una masa ese vino, man. Por favor, tomate ese Luigi Bosca, Matías. Por favor, te lo ruego, culiado. Empresario gastronómico. Es una mantequita esa cosa. Que se dedicó a la gastronomía porque la tiene reclara. Todos sabemos lo bien que come. Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter y a notas... ¿Usted es economista? ¿Qué es, Mario Pampita? Fue la vez que me puteaste a mí. Pero ahora viniste preparado. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que preparaste, amigo? Te gusta salir en la revista, en la cara, andá a jugar con el ex de tu mujer, ¿vale? Claro, porque el marido de Pampita juega al fútbol con el ex de su mujer, Benjamín Vicuña. Pero el fútbol es así, Azaro, viste que a veces te falta uno y tenés que llamar a cualquier boludo. Imagínate que a veces mis amigos me llaman a mí, que soy malísimo, no tengo ni estado físico. Igual tengo algunas cosas del Kun Agüero. Corro 10 metros y termino muerto. Igual, el chileno Vicuña, que siempre juega con la camiseta de Inglaterra, no sé por qué, nunca le devuelve los pases a García Moritán. Después del partido, Vicuña dice, yo paredes no hago, soy chileno, no paraguayo. Tuve que googlear, cómo se llamaba, porque lo quería saludar, entonces me fijé hola Flavio, le dije. Bueno, marido de Pampita, convengamos que vos no sos el indicado para decirle a otra persona que tuviste que googlear su nombre. Venía preparando, estaba chocho que venía. ¡Sí sabía que venía! ¡No te conoce nadie, monstruo! ¡Sos el marido de Pampita! ¡El día que te deje Pampita te pones un maxi kiosco! El que grita no era el que dijo yo me la cogía o algo así, puede ser terrible fantasma periodista. O sea, no lo quiero bardear, igual no me importa, ¿no? Me chupo un huevo, pero o sea, me cae mal, amigo. O sea, me cae mal. ¿Por qué? No hace falta que grites tanto. ¿Qué tanto te lo agarras de punta al pobre guaso este? Nadie sabe cómo se llama. ¿Qué importa, man? Diputado electo, Azaro. Ya debe tener bastantes kiosquitos. Pues se pondrá un maxi kiosco. Cuando Moritán necesite guita, se va a poner a vender golosina. No como Azaro, que cuando necesita guita, se pone a vender humo. Sobre esto, Pampita se metió y dijo, tener un maxi kiosco no es un insulto.
excepto en Ramos Mejía, ¿no? Ahí si tenés un kiosco te cagan a tiros. Convengamos, Pampita, que jamás en la vida saldrías con un kiosquero. Que Pampita salga con un kiosquero es tan difícil como que un kiosquero te dé un ticket. En realidad es al revés, porque Azaro es periodista deportivo. Y en Argentina, si estudias periodismo deportivo, es muy probable que termines laburando en un kiosco. García Moritán ya dijo que si abre un kiosco, quiere que esté abierto las 24 horas, pero no está muy seguro. No le cierra. Gan. ¿Se ve bien o se ve como el orto? Mirá, mirá qué linda. Esta cadena me la hizo @leakpersonalizadas con Q, un fenómeno que le pueden hablar, lo pueden seguir, le pueden pedir ahí joyas, hasta le pueden pedir esta misma cadena. Si le hablan de parte mía, no va a cambiar absolutamente nada porque no les va a hacer ningún tipo de descuento. Sí. Yo soy el marido de Pampita. Pero, sí, y vos sos un maleducado y está bien. Y bueno, ¿sí? ¿Pero por qué soy un maleducado? Pero porque se lo dijiste como diciendo, ay, gracias a que sos el marido. Sos una persona que está poco educada. Ah, poco educada. Muy poco. Vos sos un maleducado y no tenés huevo. Mal no te va dentro de todo, por tu capacidad no te va tan mal. ¿Cómo es el informe, Mariano? No hay ex marido bueno, hay ex marido muerto. Basta. No, bueno, la sabiduría de los ancianos, ¿no? Con razón cuando entrevistó a Cristina Kirchner no paró de tirarle onda. Es eso de Twitter de qué tierno el abuelito, mira cómo camina, qué tierno, que lo quiero abrazar. A ver qué dice el abuelito, no hay ex marido bueno, hay un marido muerto. Ahora, ¿esto es solo para ex maridos o también aplica para ex esposas? O sea, ¿no hay ex esposas buenas, hay ex esposas muertas? No sé, habría que preguntarle a María Eugenia Vidal. Ahora seguimos con Azaro versus el marido de Pampita, pero antes quiero terminar con Chiche Helblum, que Chiche Helblum se cayó en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable. Mira, y terminó así. Cuando tu novia no te avisa que le vino, no se cayó. O sea, fue el ex marido de su mujer que lo cagó a trompada después de lo que dijo. Bueno, esta es la verdadera alfombra roja. Continuamos con la pelea de García Moritán versus Azaro, porque la que se metió fue Pampita, que subió una historia recordando una frase que dijo la ex pareja de Flavio Azaro, Valeria De Genaro. Pampita subió a sus historias esta tapa: De Genaro decepcionada. El gran plan con Azaro era fideos con manteca y Ribotril. Yo te entiendo, Azaro, con lo caro que está el queso rallado. Fideos con manteca y Ribotril. Guarda con el uso excesivo, ¿eh? No se zarpen, ¿eh? Que la manteca hace mal. La ex necesitaba un Ribotril. Ah, es clonazepam, es benzodiazepina. Es la marca, nada más. Ribotril para no enterarse que se estaba cogiendo a Flavio Azaro. Pasa que a Flavio le gustaba cogérsela mientras ella estaba dormida. O sea, cogerse a alguien sin su consentimiento. Más que de Racing parecía independiente. Y después el señor Azaro le contestó a Pampita reflotando cosas del pasado. O sea, ¿querés que saquemos cosas del pasado, Pampita, de mi vida? Mirá que sos la cornuda de la Argentina. Si queremos ser malos, somos malos todos, Pampita. Sos la cornuda para... ¿En qué momento Pampita le ganó la final a Yanina Latorre? No la provoques, Azaro. Yo sé lo que te digo. Pampita es brava, te va a ir a buscar al canal, te va a meter un cuernazo. Además, Azaro, no bardees con eso. Que nadie se salva de los cuernos, ¿eh? Nadie. Va, vos sí. No, si tus novias no tienen energía para cagarte, boludo. Lea Ribotril. La novia dice, esta noche lo cago. Y a las 9:30 ya se quedó dormida. No, acá man. Sí se notó que Azaro es de Racing porque odia a los que tienen cuernos. Después salió este título. Flavio Azaro reveló por qué explotó contra Roberto García Moritán. A mí los chetos de entrada siempre me caen mal. A mí también los chetos de entrada me caen mal, prefiero unas leyes. Vos, a los sobrevivientes de los Andes también les cayó mal comer un cheto de entrada. Y el que necesita un Ribotril es el custodio de Milei, que amenazó con un arma a un libertario que se quería subir al escenario. Me salió medio con rima, ¿no? Que amenazó con un arma a un libertario que se quería subir a un escenario. Ya es mejor rima que todas las que tiró Anuela con Bizarrap. O sea que lo vi a Milei, boludo, en el aeropuerto, en Aeroparque. El chabón es más alto que yo, de medio 1,80, 82, por ahí. Y tiene una cara de desquiciado el guaso. O sea, el tipo estaba así. Estaba normal. O sea, viste cuando uno está normal y estaba así. Y te juro que sentía que se le iban a salir los ojos de las cuencas, porque no... O sea, le iba a pedir una foto, pero justo había perdido mi vuelo y un montón de cosas y qué sé yo. Entonces, bueno, los ojos, amigo, o sea, por favor, este hombre se le va a explotar la cabeza. El pibe vio mujeres en el escenario y se quiso subir desesperado. Oh,
¡Mamita! Y sí, amigos, son custodios, no se anda con vuelta, man. No se anda con vuelta la cosa, ¿eh? El chabón venía a lo momo, ¿viste? Ahí, ta, ta. Chik, chik, se escuchaba por ahí. No, mami. Mirá cómo... Lo estaba por ajusticiar, amigo. Míralo, míralo. Mirá eso, mirá. Mirá, mirá cómo viene. Mirá cómo viene. Mirá, 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 mirá. Oh, fuerte, boludo. Fuerte, ¿eh? Ya me río porque no, no hay otra. No hay otra. Mirá cómo se va, man. El custodio le quiso tirar los tiros que se dio él. Se va caminando, mirá. Se va caminando como si hubiera una explosión detrás de él. ¿Vieron esa película de Hollywood? Que camina. Mirá. Una explosión detrás y camina. Acá vemos una foto más de cerca. Fue muy sorprendente ver esto en el búnker de Milei porque sabemos que ahí la pistola no se usa. El Frente de Izquierda salió a repudiar este hecho diciendo que ellos están en contra del uso de las armas, salvo que las armas sean cascotes. El pibe al que lo amenazaron con el arma, imagínate, se recalentó después de eso y dijo: mamá, nos vamos. El pelado custodio casi le dispara a un pibe inocente. Ya está haciendo el curso de ingreso para la policía de la ciudad. Y hablando del caso del pibe asesinado por la policía, Lucas González, los amigos de Lucas fueron entrevistados en la televisión porque ellos no hablan con la cana, hablan con la canosa. Salís a la calle, te roban, te matan, no sabés, no puedes salir tranquilo. Los policías mismos, ni siquiera están para cuidarnos. Disparan hacia los chicos que vienen de jugar la pelota. ¿Fueron a votar? Chicos, ¿fueron a votar el domingo? No, no sé qué tiene que ver el voto en este momento. No, no, porque estaba preguntando. No, justamente porque cuando uno va a votar, uno elige a ver cuál es el candidato, cuál es la persona que puede ocuparse de estas cosas en las que están fallando. No, bueno, Viviana dijo, ¿no? Les pregunté si fueron a votar porque a su amigo lo hicieron boleta. Sí, los pibes fueron a votar y votaron en blanco. A ver si con algo blanco la policía no los caga a tiros. Derrapando mal, Viviana Canosa. O sea, entiendo qué quiso decir con lo del tema del voto, diciendo que lo quería politizar, pero le salió como el orto, ¿me entendés? O sea, te está contando que mataron un pibe, que la están pasando del orto, que no es una situación buena para nadie, ¿me entendés? O sea, che, y esto es culpa del kirchnerismo, ¿eh? Muy bien por el pibe que la cazó rápido. Mira, me corté pelando papa. ¿Tenés una curita? Ah, pero te cortaste mal. Sí, ¿tenés una curita? ¿Votaste el domingo? ¿Qué tiene que ver? ¿Votaste el domingo? Sí, pero quiero una curita. Fíjate a quién votaste el domingo. Bueno, es lógico que acá en la pantalla Viviana esté a la derecha, ¿no? Y ahora terminamos con noticias rápidas. More Rial pasó por el quirófano y quedó igualita a Sol Pérez. No. La boludez no, che. Yo me voy de viaje de nuevo. Bueno, me voy a mandar una cagada. Dejate de joder. Y hablando de gente que no se parece en el drama de Guido Casca, volvió a la puerta de los parecidos y una participante medio que flasheó. ¿Te lo dicen que sos parecido a alguien? Por Instagram, más que nada. ¡Wow! ¿Cuántas luces? Es de la política. ¿Política? Sí. No, me parece un montón. ¿Política? No, porque tengo un aire supuestamente a la China Suárez. ¿Ah? A la China Suárez. Esa chica no fue a votar, ¿eh? Mira. ¡A la China Suárez! ¡Claro! ¡Y cierta gestualidad! Totalmente. ¡Mirá! Mirá la cara de esta, boludo. Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Le dijeron, pero no te pareces a la China Suárez. ¿Cómo que no? Le cagué la pareja a tres amigas. Bueno, le dijeron por Instagram que es parecida. Que es parecida, después de 345 filtros encima. Ahora, felicitaciones, la autoestima que tenés. Yo me parezco a Leonardo DiCaprio. Si Leonardo DiCaprio fuera un paciente de Reduce Fat Fast en el después, y yo soy la imagen del antes. Hay que tener para ir a un programa de televisión y decir que te pareces a la China Suárez, que igual, nobleza obliga, es una chica bastante linda, la verdad que es muy, muy linda. Es lo único en lo que se parece a la China Suárez, que con ninguna de las dos tengo chance de coger. Bueno, iba a terminar, pero me quedó algo acá de Cintia Fernández. Cintia Fernández, querida. Claro. Matías de Federico. Claro. Tus tres niñas tienen una nueva madrastra. Oh, sí. Pero esta no era la nueva madrastra de las nenas. Laura, le mandé a Matías de Federico. Muy linda. Yo creo que interviene una buena relación, sí. Si me da canje de nafta, porque trabaja en una estación. Ahí estaba viendo la motora. Yo ya no sé qué pensar, boludo. Esto es una patología, boludo. Necesito un tratamiento, pero de verdad. O sea, me lo imagino yendo. Bienvenida al centro de adictos al canje. ¿Con cuántas historias va a abonar?
ya ni razona. Ella solamente ve canjes. O sea, es una mina con el uniforme de Shell y quiere que le dé canje de nafta, pero no es la dueña de Shell, boluda. ¿Labura ahí? ¿Qué mierda querés que te dé? Che, ¿dónde laburás? No, limpio los locales de Garbarino. Ay, ¿no tenés un canje de un televisor de 42 pulgadas? Es tremendo. Los canjes de Cintia puedo estar hasta la basura semana número 100. Vamos a matar con él. El otro día, Cintia vio una billetera en su casa, pensó que era un objeto alienígena. Bueno, pasa que Cintia necesita nafta porque gastó mucha nafta en el alto viaje que se comió pensando que iba a ser diputada. De las estaciones de servicio solo necesita nafta, porque las gomas ya las tiene infladas. Bueno, hasta acá llegamos. Esto fue La Basura Semanal. Como hace 3 domingos que no subo video, hay que recuperar el algoritmo, porque YouTube es así. Entonces, hay que recuperar sí o sí el algoritmo. Necesito que comenten este video, que todos pongan, che, qué bueno que estuvo, les pareció una mierda el video, pongan igual que estuvo bueno, no me jodan. Recuerden, hoy les estoy pidiendo un montón de cosas, recuerden que se pueden descargar la aplicación de Project Z con mi código, que lo dejo en el comentario fijado, me dan una mano enorme, y síganme al Instagram, que me puse de meta llegar a 400.000 seguidores antes que termine el año, y lo voy a lograr. Comentario. Así que, para ¿me falta ayudar decir algo? Al algoritmo. Me estoy muriendo de calor, ¿no?